57 hemos llegado aquí. Aquí había solamente una casita allá en la punta donde estaban 29 indios. Y actualmente están ahí 137 indios aquí ya en la mama. When we arrived in 1957, there was just a small house over there on the point where the mission is now, and only 29 Indians. Now there are 130. No se han movido más de aquí desde 14 años, no se han trasladado en ninguna otra parte. La única cosa que alguna vez van a Chorota, se quedan por un mes o dos allá en el Conuco. Y they have made a new Chabanó near the airstrip where they live when the river floods each year. El Sabono también allá arriba donde está el campo. Entonces ellos ya tienen su lugar fijo y no tienen que ir por aquí o por allá a buscar donde refugiarse en el periodo de la creciente. He conservado todas estas facturas. The Indians have made the buildings and the landing at the river. For this I have given them 659,000 fish hooks, 1,720 pots, 2,616 cups, 9,200 meters of cloth, and so on. In total, we spend about 7,500 to 8,000 bolivars every year on these things for the Indians. But the Indians have practically nothing. Visitors come from other villages to beg, and people here give them everything they have. It is their custom, and they don't like to offend visitors, so they give it all away. Viene un total de 7,500, 8,000 bolivar cada año que se gasta solamente en estas cosas para los indios. Y después uno va a ver en su casa, los indios tienen nada casi, porque todas estas cosas vienen los visitantes, vienen a pedírselo, ellos se lo dan, pues como es costumbre de ellos, que no quieren ser avaros, entonces dan y reparten a los demás. Ahora, el trabajo nuestro es preparar a esta gente que no haya un empate muy fuerte entre la civilización que viene. Our job is to prepare these people in such a way that when civilization hits them, there won't be a serious shock. They have to be prepared. At first it will be difficult because, well, as they say, every white man wants a photograph. Y se están preparando así. Preparándolo, como usted ve, que aquí ya ahora con el campo de aviación que se hizo, empezamos este campo en el 1963 a tumbar y después a destronconar, total que actualmente es un campo de 1.300 metros por 70. We have a large airstrip which we began back in 1963 when we cut down the forest. It is 1,300 meters long by 70 wide. They came from all over and worked with nothing more than axes and machetes. There must have been 600 Indians here at one time or another. They would stay for about a month, collect their trade goods, and bring other Indians in their place. In a year, they completed the airstrip.